El primer caso lo recibimos de la mano de Claudia Moreno, y Claudia Moreno nos pregunta si es posible funcionar con una junta de transición. Ella nos explica que en su condominio se venció en el mes de agosto pasado, venció la junta de condominio, y los miembros de esa junta vencida decidieron renunciar definitivamente 3 meses después, ¿verdad? Separarse del cargo. Tienen un edificio con 89 apartamentos, y como en casi todos los edificios, pues bueno, escasamente el 20%, el 25% son los que asisten a las reuniones. Manifiesta también que tienen algunos problemas que quieren tratar relacionados con la morosidad. Y en la última asamblea que ellos tuvieron, se nombró una junta de transición, por lo que yo llamo un periodo de 90 días. Y esto como una suerte de administración de emergencia para mantener el funcionamiento del condominio, ¿no? Nombraron un administrador, nombraron una persona que se encarga del mantenimiento y la limpieza del edificio, pero ella quiere saber cuál es su figura, porque la junta, esta, lo que ellos llaman junta de transición, no está contemplada en la ley de propiedad horizontal, sino que ellos lo hicieron en forma voluntaria para poder colaborar con la comunidad de la cual forman parte, ¿no? También nos dice que, bueno, que usualmente pues nunca bajan a las asambleas el quórum que se necesita para tomar decisiones. Entonces ellos preguntan qué hacer. Mira, la situación en la que ustedes se encuentran, Claudia, sí está contemplada en la ley de propiedad horizontal. Si nosotros buscamos el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal, nos dice que cualquiera de los propietarios puede ejecutar actos que son actos de conservación y administración que considere de urgente necesidad. Y estos actos, ellos tienen el derecho de que el resto de los propietarios pues les reembolsen el dinero que hayan pagado. O sea, esto le da lo que llamas tú esa junta de transición cierta legalidad, pero debe ser una situación absolutamente temporal, porque el espíritu y propósito de la ley de propiedad horizontal es que existan una junta de condominios cuyo funcionamiento es obligatorio. La ley nos habla en su artículo 18 que el funcionamiento de la gente de la ley de la junta de condominio que debe existir una junta de condominio, que debe estar integrada por 3 principales y 2 suplentes, y que se van a llamar, sus faltas se llenan en forma a su elección. Y exactamente ese artículo dice que es de obligatorio funcionamiento para todos los edificios que son regulados por la ley. Entonces, lo que yo creo, Claudia, es que ustedes tomen un poquito más de en serio y puedan pensar en la posibilidad de que este periodo de transición de 90 días pues llegue a ser un año. Ahora, ¿cómo hacerlo en este momento que no tiene ningún tipo de autoridad o funciona en forma transicional? Si ustedes fueron elegidos, esta designación se hizo en una asamblea, ustedes también pudieran en este momento llevar adelante una carta consulta, una consulta por escrito, donde ustedes le consultaran a la comunidad, en primer lugar, si están de acuerdo en que estos vecinos, estos 6 vecinos voluntarios, pues formen parte de la junta de condominio del edificio. La segunda pregunta, si están de acuerdo en designar a esa persona que ustedes eligieron como administrador de la junta, e igualmente si aprueban la contratación de esta persona que dicen que es un personal de limpieza, pero realmente este señor es un trabajador residencial. El hecho de que no viva en el edificio no le resta, no le quita el cargo, no le quita las funciones de trabajador residencial, porque justamente hace el aseo y limpieza. Se tiene conserje o se tiene trabajador residencial
cuando se tiene una persona que se encarga del mantenimiento, del aseo y limpieza del inmueble, independientemente de que trabaje dos veces por semana, una vez por semana, que viva o no en el inmueble, ese es un trabajador. Y al haber un trabajador, pues se tienen obligaciones laborales. Y en medio de este, de todo este contexto, pues es importante que se tenga una junta de condominio, que sea un representante legal o que el administrador se encargue de ser representante legal de la comunidad. Creo que ustedes están en buen camino y al menos existen unos voluntarios. Entonces, pues traten de regularizar esa situación provisional que tienen a través del mecanismo de consulta. ¿Y por qué te hablo del mecanismo de consulta? Bueno, porque justamente me dicen que normalmente no se obtiene una mayoría simple, para poder tomar decisiones, y a través de la consulta por escrito pues va a ser mucho más fácil. Pero previa a esta consulta por escrito, ustedes necesitan, por ejemplo, poder tener la base de datos de los correos electrónicos de todos los copropietarios para que sea más fácil enviar esa consulta por escrito a través de los correos por los cuales ustedes envían los avisos de cobro. Eso es lo fundamental, es lo ideal. Y si son un edificio que se pueden manejar con la consulta escrita en físico, que no es lo más recomendable, pero si no existe otra alternativa, eso es lo que van a tener que hacer, pues imprimen sus consultas y lo llevan. Entonces, pueden hacer un sistema mixto. Envían unos a través del correo electrónico, y para aquellas personas que no tienen correo electrónico y no manejan la tecnología, pues pueden imprimir otras consultas y enviárselas. Una consulta por escrito es bastante simple. Se envía una en una primera vuelta y se esperan 8 días para que los vecinos procedan a dar respuesta. Si en 8 días no se ha obtenido el porcentaje que pide la ley, que es la 2/3, el 66.66%, van a ir a una segunda consulta, y en esa consulta van a ser aprobados los puntos que ustedes están sometiendo a deliberación si responden afirmativamente al menos la mitad más uno de lo que hayan respondido. Ustedes son 89, vamos a pensar que participan 25 personas. Si esas 25 personas responden afirmativamente, de esas 25 personas responden 13 afirmativamente, ustedes pueden tomar una decisión. O sea, no importa que la cantidad de personas que participan sea muy bajito siempre y cuando ustedes cumplan el trámite legal, porque la ley le da la posibilidad al vecino y otorga el beneficio al vecino responsable, el que participa, el que está atento. Entonces le permite, a través de este mecanismo de consulta por escrito, que un grupo minúsculo de personas puedan decidir por el total, siempre y cuando se lleve este protocolo que está establecido en la ley de propiedad horizontal, en el artículo 23, y además se pongan en práctica algunos consejos. De esa decisión hay que levantar un acta que debe ser plasmada en el libro, y va a tener toda la validez como si fuese una asamblea de copropietarios. Esa es la recomendación que te damos, Claudia, en el caso que nos indicas en tu condominio y al cual escribiste desde el Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.